con mi perro Thor, que él quiere también salir en el vídeo. Bueno, hoy voy a explicar cómo esquejar fucsias. Yo las he tenido, los esquejes, a remojo un par de horas para que se nutran. Y ahora voy a empezar a plantar, y aquí he hecho con unos vasitos. Esta es la forma que yo tengo de esquejar. A mí nunca me falla, pero en fin, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces vamos a empezar. Esto los cortamos ayer, y lo que hay que hacer es quitar esto de aquí, cortar por aquí, cortar las hojas grandes, este mismo lo voy a cortar por ahí, quitar esto, dejar el esqueje que se vea un nudo, luego cortar estas hojas. Y luego plantamos aquí en estos vasitos el esqueje. Nos ayudamos con las tijeras. Hacemos un agujerito. Recordad que la fucsia quiere tierra universal, pero también le gusta el suelo un poco ácido. Entonces, que se puede mezclar con tierra ácida, que es la que hay para las hortensias, para las azaleas, para el rododendro. Ahora esta también. Los he metido en agua para que se nutran. Cortamos aquí un nudo que hay aquí. ¿Veis? Ahí. Nunca ahí. Ahí, donde está el nudo. Quitamos estas hojas. Y plantamos aquí otro. Estos vasitos son vasitos normales de plástico. Les he hecho cuatro agujeritos bajo. Plantamos esta. Me ayudo con las tijeras para no romperlo. Hay gente que los mete en invernaderos, en calefactores. Bueno, pero cada uno. Todo es correcto. Pero yo explico el que me va a mí bien. Luego también hay otra cosa que os quiero contar, que dicen que la fucsia en verano agarra. No. El esqueje, para que agarre, por lo menos aquí en Valencia, cuando en enero, febrero, marzo y abril es cuando mejor agarra. Ya en verano ya es muy difícil, porque la fucsia no es amante del excesivo calor. Ahora aquí plantamos otro. Dejo hasta aquí. Cortamos aquí. Estos cortes son para que no absorban toda la hoja. Plantamos aquí uno, a ver cuántos hay aquí. Estas fucsias son Royal Mosaic, otra es Bicentenal, otra es Broadhoit y la otra es la Campanella. No os puedo mostrar ahora las flores porque aún no han empezado a florecer. Plantamos este, cortamos esto. Estos cortes son para que estos esquejes de aquí arriba tengan más vigorosidad y luego enraiza mejor. Esto se puede hacer también con los claveles. Y aquí el último. Este también, bueno, a este le voy a quitar estas hojas. Aquí también
canto, el mudo, y la planto aquí. Luego también es muy importante, la fucsia es una planta que no quiere sol directo y aparte no aguanta el poco riego. Es una planta que no perdona que no la rieguen. Hay plantas que se recuperan, pero la fucsia, cuando ya se reseca mucho la tierra, es muy difícil que vuelva a brotar. Entonces, dicho esto, ya están plantados y ahora lo que yo hago es, con otro vaso y un agujerito aquí arriba para que respire el esqueje, las tapo. Las tapo así. ¿Veis? Las tapo así. Y al cabo de más o menos un mes, que ya están enraizadas, se pueden sacar y plantar macetas. Macetas o, bueno, en este caso en macetas porque son todas colgantes. Dicho esto, hasta la próxima. Un abrazo a todos.